Hola para todos, un gran día. No importa que esté lloviendo o haciendo sol, siempre la gracia del Señor y su favor nos cubren. Espero en Dios que ahorita en Colombia llueva y que vengan tiempos de refrigerio, porque lo estamos necesitando. Recuerda que Colombia está protegida por el Dios Todopoderoso. Él es el que nos protege y protege todas las naciones de la tierra. Así que no importa la nación que nosotros vayamos, somos de Dios. Entonces no te preocupes, el Señor está en control de todo. Dice la palabra del Señor en Salmo 125:2, como los montes rodean a Jerusalén, así el Señor rodea a su pueblo desde ahora y para siempre. Los montes rodean a Jerusalén, los protegen. Así una figura espiritual para nosotros. Los montes, las montañas de Dios nos protegen y nos rodean. El Señor Dios Todopoderoso rodea a su pueblo desde ahora y para siempre. Él está protegiendo al pueblo de Israel en estos momentos de dificultades y siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Y a su pueblo, a sus hijos, a sus escogidos, nos está rodeando cada día y cada momento de nuestra vida. El Señor siempre va delante de nosotros, procurando lo mejor para cada uno de nosotros. Así que familia, siéntete rodeado y rodea a tu familia también, porque es muy importante la protección familiar. Como familia de sangre, Dios nos ha regalado hermanos, tíos, abuelos, primos, mamá. Toda la familia es un regalo de Dios, pero no hay nada más lindo que rodearnos como familia en los momentos difíciles, cuando más lo necesitamos, y aún con la familia de Dios. Rodearnos y protegernos cada uno y pelear por nuestros hermanos y nuestras hermanas y defender la causa de la viuda, del pobre, del huérfano y del desamparado y permitir que el Espíritu Santo de Dios se mueva en medio de cada situación. Por eso hoy te pido para que tú te levantes y rodees a los tuyos con un abrazo de amor, con la oración alrededor de cada uno de ellos. Por eso yo oro en esta hora por ti y por tu familia, los rodeo, así como los montes rodean a Jerusalén, así oro con mi oración en esta hora y te rodeo con la sangre de Cristo y declaro la presencia y la soberanía del Espíritu Santo de Dios como un cerco de protección alrededor de tu vida y de tus finanzas protegidas y bendecidas por el Dios Todopoderoso, el Señor que siempre te guarda y te bendice cada día, conforme sus riquezas en gloria, Él traiga provisión para ti y todo lo que te ha dado sea escondido y protegido. Un abrazo grande en este día y disfruta y rodea a todos los tuyos.